Los agentes de evangelización de la Vicaría San Pío en Pérez de León participaron del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Todo inició con una actividad en el Colegio La Asunción y posteriormente hubo una peregrinación hacia la Catedral de San Isidro del General. Ahí fueron recibidos por la Puerta Santa, que al cruzarla los fieles lo hacen con la conciencia clara de la trascendencia del cielo, haciendo alusión que un día pasan de esta tierra a la vida eterna. Esta actividad contó con la coordinación del obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero. Durante la Eucaristía, en su homilía, Monseñor recordó a los agentes que es necesario tener un plan parroquial de evangelización, pues esa es una manera inteligente, organizada y sistemática de cómo construir el reino de Dios. Esa es su finalidad. Para que ellos también tengan la oportunidad de cumplir con el año de la misericordia, con la pasar la Puerta Santa y recibir la indulgencia plenaria. Eso es lo que hicimos hoy con los agentes de evangelización. Para tener la indulgencia plenaria, los fieles tuvieron que hacer una peregrinación, atravesar la Puerta Santa, el río Ural con el creo, el sacramento de la penitencia y otros. Básicamente son como las condiciones que se piden para ganar la indulgencia. Hay que hacer una peregrinación, hay que hacer una confesión, hay que participar de la comunión. Entonces todo eso son lo que se pide, la celebración eucarística, después rezar las oraciones por el Papa, etcétera, etcétera, y así fue que cumplimos con esos, llamamos requisitos, ¿verdad? Son condiciones para recibir la indulgencia plenaria. ¿Qué es un agente pastoral? Todas aquellas personas que en cada parroquia están comprometidos con un ministerio u otro, ¿no? Y como todos estamos comprometidos en la evangelización, el uno como catequista, el otro como el lector, el otro como delegado de la palabra, el otro, etcétera, todos esos ministerios, esas personas más comprometidas en el trabajo de la iglesia, son los agentes de evangelización. Cualquier fiel puede atravesar la Puerta Santa, pero antes debe cumplir con los signos de la iglesia. Cualquier cristiano, en fin, que crea como católico en estas cosas, puede hacerlo mientras cumpla los requisitos. Cualquier cristiano, aunque solo, hace una peregrinación solo, pasa la Puerta Santa solo, reza lo que tiene que rezar, participa en una Eucaristía, se confiesa antito de eso o después de eso. Esa persona, cumpliendo los requisitos, todo el que quiera y cuando quiera, puede ganar la indulgencia. Este año 2016 es el año jubilar de la Iglesia Católica y es en este tipo de celebraciones que buscan acercar más a los fieles.